A continuación, AM Diario. Gas, siempre seguro y a tiempo. Presenta. Preocupa socavón sobre la Cuarta Norte en Tuxtla Gutiérrez. ESMAPA se tardará mes y medio en reparar el colapso. FGR obtiene vinculación a proceso contra Polleros. Liga MX disputa su séptima jornada de la apertura 2022. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información, 8:00 de la mañana, comenzamos AM Diario a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Facebook, Diario de Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, y también puedes seguir esta transmisión en Diario de Chiapas TV a través del YouTube. Muchísimas gracias por seguirnos, por comentarnos, por dejarnos sus denuncias ciudadanas, que es lo más importante para nosotros. Darle seguimiento, darle voz, abrirle los micrófonos y, por supuesto, las cámaras ante cualquier expresión que usted tenga de inconformidad. Voy a ir a la información más importante, no sin antes comentarle de las temperaturas. ¿Cómo nos estarán tratando en esta mañana de viernes 5 de agosto del 2022? El clima en Diario TV Multimedia. Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 20 grados podría ser la temperatura máxima y 13 grados la mínima. Comitán, 24 grados como máxima y 15 grados como mínima. En Tapachula, 31 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 23 grados la temperatura mínima. Se esperan lluvias muy fuertes acompañadas de tormentas eléctricas en las regiones Sierra, Istmo Costa y Soconusco. Para el resto de la entidad, se prevén lluvias fuertes. Ya se ha hablado de que debemos mantener la precaución ante las lluvias y la situación de contingencia que se pudiera presentar en algunos de los municipios, sobre todo, como ya les comentaba, en las regiones Sierra, Istmo Costa y Soconusco. Vamos a ir de lleno con información. Vamos a San Cristóbal de las Casas, donde los feligreses han manifestado permanecer en ayuno desde el día de ayer. Son los del barrio de Guadalupe, allá en San Cristóbal. Iniciaron el ayuno y oración, dijeron, para pedir por la paz en el mundo, México y Chiapas, y también en San Cristóbal, ya que actualmente la violencia ha rebasado a las autoridades policíacas y solamente con la fe se podrá combatir la delincuencia. Marcelo Pérez Pérez, a quien usted está viendo en la imagen en estos momentos, es párroco del Templo de Guadalupe, y anunció que desde ayer jueves están en ayuno junto con varios feligreses para orar y pedir que haya paz en la tierra, ya que actualmente en San Cristóbal de las Casas ha crecido la violencia, por lo que pidió a la ciudadanía se unan a esta jornada de ayuno y oración. Dijo que para el próximo lunes a las 8 de la noche habrá otro recorrido en la misma plazuela del barrio de Guadalupe, en donde llevarán banderas blancas y velas prendidas en señal de paz. Un ayuno, si nos podría comentar de qué se va a tratar, ¿por qué? Sí, sobre todo, pues nuestros obispos de México nos han convocado a una jornada de oración. El 24 de julio es pedir por las víctimas, el 31 de julio pedir por los victimarios, pero no basta con dos domingos, sino que este debe ser un proceso de jornadas de oración y ayuno, y precisamente hoy aquí en la parroquia hemos comenzado pues un proceso de ayuno y oración y otras actividades más para la paz. Hoy, este día jueves, 4 de agosto,
Estamos viviendo esta jornada de ayuno y oración, y hoy a las 7:30 de la mañana, con la celebración de la Santa Misa, se expuso. Bueno, precisamente hablando de la inseguridad en San Cristóbal, en un rato más vamos a ir de lleno con la información de la nota roja y ahí vamos a enlazarnos con mi compañera Janet Hernández para que nos comente de lo sucedido en una balacera allá en San Cristóbal. Y bueno, se cumplieron 13 años de la libertad de los responsables, de los presuntos responsables de la masacre de Acteal. Integrantes de la mesa directiva de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunciaron que en estos días están cumpliendo 13 años de la liberación de 20 presos que ellos aseguran son responsables de la masacre de Acteal en el municipio de San Pedro Chanaló. Indicaron que algunos de los asesinos fueron beneficiados por viviendas que les proporcionó el mismo gobierno. Dejaron en claro que seguirán exigiendo justicia para los autores intelectuales y materiales de esta masacre. Pidieron a las diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos estar pendientes y unirse en esta lucha para seguir exigiendo que se castiguen a los responsables de la masacre de más de 45 indígenas en Acteal cuando estaban justamente ayunando en la ermita de este lugar para pedir la paz en el mundo e irónicamente sucedió esta lamentable tragedia, esta masacre hace ya 13 años que pues resultaron en libertad los presuntos responsables. Vamos a ir a otra información. Revelan datos del IMCO que orienta hacia la formación profesional y con ello también, obviamente, los salarios que podemos devengar al estudiar cada una de estas profesiones. Se pone en el ojo la orientación educativa, la carrera peor pagada en México. En México, las y los profesionales que estudiaron las carreras en orientación educativa, formación docente para educación inicial o especial y trabajo social son los peor pagados del país, así lo revelan datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. De acuerdo a la base de datos Compara Carreras del IMCO, se expone un listado de 55 carreras universitarias en donde se indica la demanda de cada una de estas y que también o mal pagan a quienes incursionaron al campo laboral desde su formación académica. En este sentido, el instituto señala que las 10 carreras peor pagadas en México son orientación educativa con un sueldo promedio de 8.673 pesos, formación docente para educación inicial o especial con un sueldo de 9.468, trabajo social con un sueldo de 9.469, lenguas extranjeras con un sueldo de 10.138, rehabilitación física con un sueldo promedio de 10.175, didáctica y pedagogía con un sueldo de 10.290, formación docente para primaria con un sueldo promedio de 10.497, formación docente para programas generales con un sueldo de 10.512 y producción agrícola y ganadera con un sueldo promedio de 10.748 pesos. En contraparte, el IMCO destaca que las 10 carreras mejor pagadas en el país son medicina con un sueldo promedio de 17.846 pesos, ingeniería civil con un sueldo de 15.831, minería y extracción con un sueldo promedio de 15.776, ciencias políticas con un sueldo promedio de 15.620, arquitectura con un sueldo de 15.603, ciencias ambientales con un sueldo de 15.502, ingeniería en electricidad o energía con un sueldo promedio de 14.944, diseño textil de objetos o interiores con un sueldo de 14.928, ingeniería electrónica con un sueldo promedio de 14.682, ingeniería mecánica con un sueldo promedio de 14.614 pesos. Aunado a esto, el instituto indica que la carrera con menor tasa de desempleo es la de formación docente para programas generales. Sin embargo, esta profesión es de las menos remuneradas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Hablando en materia educativa, acercan las opciones hacia las empresas chiapanecas.
Para acercar oportunidades educativas a empresarios chiapanecos, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez y el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos firmaron un convenio. Organizará las pláticas informativas para los asociados, trabajadores y familiares. Gracias a este convenio, se podrán formular estrategias que incidan positivamente en la educación de adultos y jóvenes. Esto permitirá que Chiapas y Tuxtla sigan avanzando en la construcción del desarrollo. Que esto ayuda a reducir los índices de rezago educativo en el estado de Chiapas, sin duda alguna. Ambas instituciones se comprometieron a colaborar en la alfabetización de sus agremiados, así como de las familias que dependen de estos negocios locales. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Oiga, recordará que ayer le hablamos de la llegada ya al SOMAT de estos tres nuevos habitantes que fueron rescatados del santuario Black Jaguar White Tiger y ya están en el SOMAT, y hablábamos también de la posibilidad de ser exhibidos. Sin embargo, han dicho ya las autoridades correspondientes, sobre todo los especialistas del SOMAT, que no será así, porque la prioridad es que tengan una mejor calidad de vida. Así es que vamos a ser pacientes y si se puede, pues estarán en exhibición, podremos apreciarlos, y si no, pues bueno, lo importante es que ya tengan una calidad de vida buena, como lo merecen estos ejemplares, y esta es la información de mi compañero Ainer González. El puma y los dos coyotes rescatados del santuario Black Jaguar White Tiger por especialistas en mamíferos del SOMAT de Tuxtla Gutiérrez no son criaderos y acuarios de México para atender una situación de maltrato hacia 200 animales. Realizaron la gestión de rescate de algunas especies ante la Profepa, institución que determinó vincular ejemplares de la región, esto con el fin de otorgarles una mejor calidad de vida, ya que los mamíferos se encontraban en malas condiciones. A pesar de que en el santuario también se encuentran ejemplares como jaguares, que son animales de la región, Miceli Hernández indicó que el zoológico no se pudo hacer cargo de estos animales por tener ya una población del 100% de estos felinos en el SOMAT. Que también había unos jaguares, pero nosotros ya no los podríamos recibir porque nuestras instalaciones para jaguares están ocupadas al 100%. Y pues no lo vamos a traer para que esté en una mala condición. ¿Sí? Por tanto, informó que los tres ejemplares rescatados se encuentran actualmente en el área de cuarentena, donde se mantendrán hasta cumplir un periodo reglamentario de 30 días en los que se les observará y atenderá para asegurar su buen estado de salud, así como hacerle los estudios médicos pertinentes para que puedan tener la adaptación a su nuevo hogar. Pasada la cuarentena obligatoria y de ir todo bien, el veterinario no descartó que el SOMAT contemple la posibilidad de ubicarlos en diferentes espacios para su exhibición, aunque dicha determinación tiene que estar acompañada de un largo proceso de adaptación de los animales. Para Diario de Chiapas, Ainer González. La encuesta que circula todavía hasta el día de hoy, que usted puede compartir, por supuesto contestar, dejarnos opinión. ¿Cómo califica las elecciones internas de Morena? Opción 1, ejemplares, en paz y orden. Opción 2, reprobable, es un cochinero. Opción 3, no me interesa. Recordemos que durante el fin de semana pasado se estuvieron llevando a cabo las elecciones internas de este partido político. Entonces, pues ahí está para que usted nos deje su opinión. Y justamente hoy, Efraín Meneses estará dando los resultados en Chiapas al cierre a las 7 de la noche. Vamos al primer corte comercial de AM Diario. Estamos en el 97.7 de FM, la radio del diario. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diario.com.
diariodechiapas.com/radio. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Las noticias ocurren ahora, en este instante y al inicio de cada jornada. Quédese con nosotros, comenzamos porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Al final del día queremos informarte mejor, en vivo, al aire y en línea. Chiapas al cierre. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Bueno, la ciudadanía va proponiendo para mejorar las condiciones de nuestra ciudad. Y es el caso del proyecto Corazón de Tuxtla, donde dicen menos puentes y esta es la opción. Mi compañera Adriana Santos ha dado seguimiento a esta información. El colectivo ciudadano Menos Puentes, Más Ciudad presentó una iniciativa para mejorar la movilidad sustentable, urbana y peatonal en el punto de la Quinta Norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Este proyecto, finalista del concurso nacional Mejores Calles, contempla la accesibilidad de la ciudadanía para transitar en banquetas que cuenten con las condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes. Incluye un circuito interior de transporte público con calles completas. Y en un momento voy a hablar un poco más de qué es una calle completa, que conecten mejor todas las áreas verdes y los distintos destinos de la ciudad. Nosotros creemos que una verdadera planeación de la ciudad que sea sustentable y que responda a las necesidades de la comunidad debe de considerar cómo se transporta la comunidad. Entonces, por eso nuestra propuesta es un circuito interior de transporte público. Asimismo, esta agrupación ha propuesto estrategias que abonen a la conservación de los espacios de selva urbanos, recordando que el proyecto está pensado para la zona cercana al Parque Joyumayo, emblemático por su vegetación. El trabajo del colectivo con el Consejo, Ciudadano a nivel ayuntamiento, solicitamos directamente con el alcalde, con el Biciplan, un espacio para poder presentar ya los resultados del proyecto. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Bueno, seguramente usted ya vio nuestros contenidos. Este socavón, tamaño gigante, en la Cuarta Norte de Tuxtla Gutiérrez. Bueno, pues además de que, pues sí, provoca gran malestar en la ciudadanía, incomodidad, tráfico, bla, 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 pues ¿qué cree? Que los trabajos tardarán 45 días en concluir. Esto es lo que ha dicho el ESMAPA. Vamos a ver la información.
Pues un socavón que se encuentra sobre la Cuarta Norte entre Quinta y Sexta Poniente. La situación es preocupante, sin embargo, ya es atendida, aseguran instancias municipales a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Veamos. Existe un socavón sobre la Cuarta Norte entre Quinta y Sexta Poniente, situación que fue denunciada por los vecinos ante las autoridades municipales. Es el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado quien, a partir de este martes 2 de agosto, cerró la vialidad e inició con trabajos para atender dicha situación. En este contexto, los vecinos afirman que el SMAPA les dio a conocer que sería un total de 45 días los que se estarían tardando para realizar y atender, por supuesto, dicha problemática, por lo que esperan y confían exista atención oportuna. Cabe hacer mención que al realizar las primeras maniobras se tuvo un colapso de drenaje, lo cual ha generado afectaciones y esperan, por supuesto, esto no pueda afectar más en el tema de salud pública, por lo que es prioritario, han dicho los propios vecinos y también comerciantes de la zona, a que se tenga cumplimiento en tiempo y forma de dicha obra. De esta manera, los vecinos de este punto de la capital afirman que podría durar hasta 45 días dicha obra, o eso les han dicho por parte del SMAPA. Sin embargo, esperan esto pueda acelerarse, considerando que los olores son fétidos y, por supuesto, el riesgo es constante. Aseguran que esto debe de quedar de manera perfecta, considerando que está la atención por parte de esta instancia municipal. Sin embargo, por supuesto, quedan las dudas ante otras obras que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. El panorama COVID hasta el corte del día de ayer. La Secretaría de Salud ha informado que en el estado son 93 casos nuevos del virus en nuestro estado de Chiapas. Afortunadamente, no se han registrado decesos por esta enfermedad en nuestro estado. Además, los casos positivos se reportaron en pacientes con edades oscilantes entre el año y los 65 o más. Entonces, aquí nuevamente la recomendación, cuidar a la población vulnerable. Recordemos que quienes todavía no han accedido a este esquema de vacunación son los bebitos de 0 a 4 años. A partir de los 5 podemos acudir, de los 5 años de edad, podemos acudir al esquema de vacunación. Sin embargo, esto no nos exenta o no nos exime de poder contraer el virus. Así es que los cuidados son necesarios. El uso adecuado del cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado frecuente de manos, evitar las aglomeraciones y ahora evitar hasta el contacto piel con piel. Recordemos, ya también estamos expuestos a otra enfermedad como la viruela símica, así es que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, con los contagios de COVID, Tapachula, Ixtacomitán, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Huehuetán y Unión Juárez son los municipios que van repuntando con el número de casos. Así es que ahí está la recomendación, las cifras oficiales. Además, usted mejor que nadie sabe que también hay cifras que no se dan a conocer a las instancias de salud porque la ciudadanía prefiere ir a la iniciativa privada para su atención médica. Entonces, estamos hablando de que los contagios sí están, continúan y desafortunadamente en esta quinta ola de contagios en aumento. Así es que hay que seguir cuidándonos. Y también hay que cuidarnos y atendernos, prevenir, monitorear constantemente. Se lo comento porque desafortunadamente los hombres están desinformados sobre el cáncer testicular. Así es que aquí le dejamos este dato para que usted lo tome en cuenta. En México, la unidad de oncología del Hospital Juárez en la Ciudad de México recibe al año un promedio de 70 pacientes con cáncer testicular, enfermedad que afecta a los hombres entre los 15 y 35 años y a la que un 80% de los pacientes tiene la posibilidad de sobrevivir, principalmente si son detectados a tiempo. Los especialistas recomiendan a la población masculina que se autoexplore para detectar a tiempo las anormalidades, por ejemplo, los testículos duros o si durante la etapa de crecimiento hay dolor, pese a que cada año unos 1.500 hombres en México son diagnosticados con esta enfermedad. La mayoría no tienen idea de cómo identificarla.
Salimos a las calles para conocer qué tanto saben los hombres acerca del cáncer testicular. ¿Tienen información? ¿Tienen idea de cómo prevenirlo o cuáles son los síntomas? Estas son algunas de las respuestas. Sinceramente, no sé mucho del cáncer testicular. Hasta ahorita no he sabido nada sobre eso, pero yo imagino que hay que darse un chequeo como de la próstata a una cierta edad. Por ejemplo, yo ya tengo 62 años y ya me he hecho la prueba en el Seguro Social. Pues hasta ahorita he salido bien, no hay necesidad de cualquier cosa. No, pues no sé nada, la verdad, sobre el tema. Por la educación, a lo mejor no ha sido implementada en los temas de educación en las escuelas. Porque los varones son un poco más, ¿cómo se dice? Más apáticos. Tenemos miedo de ir al doctor a que nos digan que podemos tener algo malo, ¿no? Pues que es como el de las mujeres, ¿no? Pues igual que ella les da el cáncer en la matriz, también el hombre puede sufrir cáncer testicular o cáncer de mama. Sí, un amigo de la primaria murió por eso, porque nunca se trató y tenía dolores. Y pues como siempre, ¿no? Las mamás con su tecito y eso, y cuando murió, pues de ahí salió que era cáncer de testicular. Pues bien, como vimos, pocos son los varones que saben acerca de esta enfermedad, y es que coinciden, falta información o no hay interés por conocer acerca de este tema de salud pública. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas. La nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas. Vamos a enlazarnos con mi compañera Janet Hernández a San Cristóbal de las Casas, porque desafortunadamente, le comentaba hace unos instantes, se suscitó otra balacera en la zona norte de esta ciudad. Janet, muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que presuntos motonetos realizaron varios disparos en la entrada de la colonia Prudencio Moscoso, esto en la zona norte poniente de esta ciudad. Personas que transitaban en el lugar huyeron para evitar ser alcanzados por una bala. Momentos más tarde arribaron los elementos de la policía. El hecho se dio alrededor de las 13:50 horas del jueves, cuando dos personas del sexo masculino, quienes viajaban a bordo de una motocicleta, realizaron detonaciones de arma de fuego a la altura del mercado de la zona norte. Personas que se encontraban en el lugar se tuvieron que esconder en los carros que estaban estacionados para evitar ser alcanzados por una bala. De acuerdo a los que presenciaron este incidente, señalaron que por lo menos fueron tres detonaciones de arma de fuego, y de acuerdo a los casquillos percutidos que quedaron tirados en el piso, se trató de una arma de 9 milímetros. El par de sujetos se dieron a la fuga. Hasta el cierre de la información, hasta el día de ayer, hasta hoy, se encuentran los elementos de la Policía Municipal, Estatal y la Guardia Nacional resguardando la zona donde se encuentra el mercado de la zona norte, Lucero. Oye, Janet, ¿hay algún motivo, algún supuesto por el cual se haya dado esta balacera nuevamente, una advertencia, o de qué se trató por estos motonetos que de verdad son el terror de San Cristóbal? No, Lucero, desconozco el motivo por el que hayan disparado. Lo que sí es cierto que este tipo de y piden que la policía esté haciendo rondines para evitar este tipo de hechos, pero sí, ya es de una forma constante que se hace este tipo de, que estas personas hacen este tipo de tiroteo, Lucero. ¿Y quién no va a vivir con el constante temor con una situación de esta naturaleza? Y que además, pues bueno, las investigaciones, pues, por parte de las corporaciones de seguridad, de procuración de justicia, y no solamente municipal, estamos hablando de calibre 9 milímetros. ¿De dónde salen estas armas y de estos calibres? Así es que, bueno, pues ahí ojalá realmente se hagan las investigaciones y las detenciones de estos motonetos que parecen como plaga. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a ir al siguiente corte comercial. Tenemos más información en AM Diario 97.7 de FM.
Al volver en los deportes, inició la fecha 7 de la apertura 2022. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, arroba Diario Chiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. ...97.7... La radio del diario... Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999... desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC, la radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea www.diariodechiapas.com/radio. 97.7, la radio del diario. Más música en tu radio. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Más cerca de ti. Las noticias ahora están más cerca de ti. Toda la información que necesitas. Deportes, política, nacional e internacional, sociales y mucho más. Diario de Chiapas. Búscanos en nuestra versión impresa en los puntos de venta por toda la ciudad. Diario de Chiapas. La verdad impresa. El mundo de los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Estamos de regreso en AM Diario y con la mejor información deportiva, Jorge Mazariegos, para cerrar la semana. Muy buenos días. La escena global del deporte con Jorge Mazariegos. ¿Qué tal, Lucero Rodríguez? Amigos de AM Diario, qué gusto poder saludarlos este viernes, también a través de la frecuencia del 97.7 FM. Vaya que hay actividad para este fin de semana. Algunos ya terminó su espera con el regreso del fútbol americano, otros están a la espera de ver qué va a suceder este fin de semana con la Liga MX y algunos otros compromisos. Pero le parece, arrancamos platicando de la natación, y es que allá en Cancún, Quintana Roo, la chiapaneca Mónica Ansueto estuvo presente con un curso taller, el cual fue denominado Bebés y Preescolares en el Medio Acuático 2022. La destacada y prestigiada ponente chiapaneca, también directora pedagógica del Club Deportivo El Delfín, pues compartió sus experiencias, conocimientos con diversos entrenadores de Campeche, de Quintana Roo, de Yucatán y por supuesto también de Jalisco, que asistieron a este curso taller. 2 días de actividades en el cual fue teórico práctico para que todos los asistentes pudieran conocer a detalle lo que hay que trabajar con los bebés y con los niños de preescolar en la natación. Una tarea muy ardua la que tienen que hacer estos entrenadores, y en donde Mónica Ansueto destacaba que pues esto, más que una pasión, más que una prevención, es un seguro de vida lo que se le otorga a los bebés y a los niños
con el inicio a temprana edad en el mundo de la natación. Así que 2 días estuvieron allá en Cancún con este curso taller, el cual fue organizado por el Centro de Formación Profesional de Educadores y Entrenadores Acuáticos. El Colegio Da Vinci y el Da Vinci Aquatic Center fueron las sedes para este evento, pues, que duró 2 días allá en Cancún, Quintana Roo. Enhorabuena para todos los entrenadores, para Mónica Anzueto también, que sigue con su calendario de actividades como ponente en diversos estados de la República y, por qué no, también en diversos países que ha estado de visita Mónica Anzueto. Vamos al campo, y es que la actividad de la jornada número 7 de la Liga MX arrancó el día de ayer con un polémico juego entre el equipo del Atlas y los Gallos Blancos del Querétaro. Lo ganaban los Gallos 1-0, la intervención del VAR, expulsiones, en fin, todo lo que ha envuelto en los últimos meses al equipo del Atlas con el tema de que si tiene ayuda o no arbitral, pues bueno, ayer quedó en evidencia. 3-1 el marcador a favor del actual campeón de la Liga MX, bicampeón, mejor dicho, del fútbol mexicano. El Atlas venció en el Estadio Jalisco al equipo de los Gallos, que por cierto, un Estadio Jalisco que se va deteriorando, un campo que no se ve tan en buenas condiciones, óptimas condiciones para tener los encuentros, pero bueno, los federativos, los miembros de la Liga MX no han dado a conocer algún resolutivo con este tema, o el propio club que vaya a tener que seguir con las acciones de mantenimiento para el Estadio Jalisco. La actividad continuará, por supuesto, de la jornada 7 esta noche, el Mazatlán recibiendo en el Estadio del Crack en el equipo de las Chivas, un equipo que no va tan nada bien en el torneo. Santos contra Cruz Azul, el día de mañana sábado, Monterrey contra León, Juárez contra el equipo del América, San Luis contra Necaxa, Pachuca y Tigres también estarán activos, Toluca y Tijuana son los partidos que van a estar para el día domingo. Toluca, Tijuana y San Luis, Necaxa se van a jugar el día domingo junto con el del Pachuca contra los Tigres. Los Pumas no juegan contra el Puebla en esta jornada, está programado para el próximo 23 de agosto, situaciones en las cuales tiene que, pues, cumplir con este compromiso internacional que tiene el conjunto universitario, que ya viajaron a tierras europeas para enfrentarse al Barcelona y compañía este domingo. Así que de esta manera está el calendario. A los que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales, pues ahí están viendo parte de ello. A quienes nos escuchan a través de la frecuencia, pues bueno, ya le hemos dado a conocer más o menos cómo va a estar esta jornada. Lo va a cerrar, por supuesto, el Juárez contra el América. El día de ayer terminó la espera para todos los aficionados del fútbol americano, más de 175 días para volver a disfrutar de un partido, y fue ayer entre los Jaguares de Jacksonville y el equipo de los Raiders como se dio el regreso del fútbol americano. Pretemporada, señores, arranca, es el duelo que tuvieron por el fin de semana del Salón de la Fama allá en territorio estadounidense. Este encuentro terminó a favor del equipo de los Raiders, 27-11 le ganaron los Jaguares de Jacksonville. Una primera mitad muy interesante para los malosos, porque pues tomaron ventaja prácticamente muy amplia, más de 10 puntos, llegando al tercer cuarto, continuó el crecimiento de números en la pizarra, por lo cual al final terminaron cerrando 27-11. Con esto se abrió la pretemporada. Hay que remarcar que este fue el único juego por el momento, insisto, por las actividades que van a tener por la nueva inducción del Salón de la Fama que tiene la NFL. Este fue el partido que abrió la pretemporada. La semana 1 de pretemporada, hay que aclararlo, de pretemporada, estará arrancando el siguiente jueves 11 de agosto y lo abrirán el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Gigantes de Nueva York. Una gran rivalidad, una gran historia que tienen estos dos equipos en los enfrentamientos dentro del emparrillado. Así que este será el partido encargado de abrir las actividades de la semana 1. Habrán prácticamente 3-4 semanas de pretemporada, y el día 6 de septiembre estaremos ya
haciendo oficial los anuncios que han tenido ya con este arranque de la nueva temporada 2022 del fútbol americano. Así que ahí está, ya terminó la espera, comenzó la actividad para el deporte de las tacleadas, para todos aquellos aficionados que gustan de disfrutarlo ante el televisor con algunas frituras y algunas otras situaciones. Ahí está, vuelven los juegos de fútbol americano, vuelven también los Monday Night Football, así que pues ya un par de semanas y estará en marcha de manera oficial esta temporada. Lucero Rodríguez, la información deportiva. Yo quiero recordarles que hoy a la 1:00 p.m. vamos a cerrar la semana también a través de la frecuencia del 97.7 con la remontada. Vamos a platicar de esos muchísimos más temas junto a Eduardo Solís. Los esperamos a la 1:00 p.m. Lucero, que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Muy buenos días, bonito fin de semana. Nos vemos contigo hasta el martes. Así es. Muchas gracias. Gracias, buen día. Seguimos con la información de la nota roja de La Verdad Impresa, porque la Fiscalía General de la República, con presencia en Chiapas, obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de dos personas que fueron detenidas por transportar a 13 migrantes y también por asegurarles un arma de fuego. Esta vinculación se obtuvo por la probable comisión del delito contra la ley de migración en su modalidad de transporte de migrantes, con el objeto de obtener un lucro indebido, con la agravante de que habían menores de edad. Esto en contra de Lady R y Pedrito G, a quien también se le vinculó por portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la carpeta de investigación, los hoy imputados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal Ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la altura de un entronque carretero en el municipio de Frontera Hidalgo. Al hacer la revisión correspondiente a un vehículo que era conducido por Pedrito G, los elementos aprehensores encontraron dentro de una bolsa un arma de fuego tipo pistola calibre 9x19 milímetros, con cargador y cartuchos útiles, además de $60,000 y $342. Al continuar la revisión, los elementos de la Policía Federal Ministerial observaron que dentro del vehículo habían personas amontonadas en los asientos traseros y quienes, al ser entrevistados, dijeron que eran de nacionalidad venezolana, se dirigían a Tapachula y además que les habían cobrado $500 a cada uno. Al solicitarles sus documentos para transitar de manera legal por el país, mencionaron que no contaban con ello, por esto fueron vinculados a proceso. Vamos a ir con mi compañero Marcos Ramos. El reporte de una persona agresiva terminó con un policía, amputado de una de sus extremidades y el agresor, pues, lesionado. Marcos Ramos, buenos días. Compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días para toda la gran familia del Diario de Chiapas. Efectivamente y lamentablemente la información. Y es que informarte que antes de las 13:00, 1:00 p.m. de este jueves, el 911 le pidió a la policía municipal trasladarse a la ranchería Tuxtlita. El reporte era de un sujeto agresivo que quería golpear a su progenitora. Al estar la corporación mencionada en el lugar, solicitaron que la policía estatal preventiva los apoyara, ya que la persona portaba arma blanca. Desgraciadamente, el sujeto, que al parecer no estaba en sus cinco sentidos, atacó a un sectorial y le amputó la muñeca de la mano izquierda. Compañeros del policía preventivo, al verlo lesionado, de inmediato lo abordaron a una patrulla y lo trasladaron al Hospital Básico Comunitario, donde lo estabilizaron, y minutos más tarde fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez a bordo de una unidad aérea de protección civil para que los médicos especialistas lo atendieran. Cabe hacer mención que el sujeto, después de agredir al policía, se subió a un techado. Por más de 2 horas permaneció ahí. Con un arma blanca se provocó varias heridas en su cuerpo hasta que desangró y desmayó. Entonces los bomberos pudieron bajarlo y llevarlo al hospital en calidad de detenido. El lesionado responde al nombre de Evaristo, es originario de Suchiapa, y el que lo lastimó es un sujeto de nombre Carlos, vive en esa ranchería Tuxtlita. Quedó internado en el nosocomio donde fue ingresado y está fuertemente custodiado porque fue puesto a disposición del Ministerio Público. Quiero comentarte que, según los elementos policíacos, horas más tarde, después de que fue intervenido quirúrgicamente, el policía es reportado estable y solamente falta esperar para saber en qué condiciones le va a quedar su mano, si va a tener movimiento o ya no. Es lo que ocurrió ayer acá en el municipio de Cintalapa. Compañera, muy buenos días.
Gracias, Marco Ramos. Muy buenos días, buen fin de semana y un saludo para todos quienes nos siguen y nos escuchan hasta este punto del estado. Vamos a ir al corte comercial, todavía más información y vamos a enlazarlos hacia el centro de nuestro país al volver. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Zeta Digital. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Un programa versátil, ameno y con grandes invitados que nos platicarán amplios temas que a ti te interesan. Verónica Rodríguez te espera en De Charla con Vero. Tenemos una cita todos los martes y jueves a las 12:30 del día por la plataforma de Diario TV Multimedia. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Qué gusto saludarte hasta la Ciudad de México, Luis Carlos Silva, con la información nacional. Muy buenos días. Muy buenos días. Cero, te saludo también con mucho gusto, al igual que los amigos que hacen el favor de sintonizarnos. Para comentarles que el día de ayer ocurrió una situación pues lamentable en la capital de la República Mexicana respecto a diputados locales. Comentarte en ese sentido que, un grupo de legisladores que se encontraban repartiendo algunos alimentos para gente con escasos recursos en la alcaldía Cuauhtémoc fueron agredidos a golpes por varias personas, todas ellas son gente muy cercana a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Comentarte que la legisladora Mazda González intentó en todo momento calmar los ánimos, pero tres personas, entre ellos una mujer conocida como Oyuki, arremetió fuertemente en contra de estos legisladores y su grupo de trabajadores. Esto quedó videograbado y fue difundido en redes sociales, y de inmediato se condenó el hecho, además de que la diputada Mazda González presentará cargos y denuncias por lesiones y también por tentativa de homicidio. Comentar que, por otro lado, que este tipo de situaciones ya se ha convertido en una constante en la alcaldía Cuauhtémoc que gobierna la periodista Sandra Cuevas, una mujer violenta que enfrenta en estos momentos 12 denuncias de diferentes tipos por igual número de irregularidades. Denuncias que van desde temas ecológicos y ambientales, pues el día que tomó posesión utilizó mariposas, así como denuncias penales y civiles por abuso de autoridad, por robo. Incluso también ella está acusada por delitos que tienen que ver con uso de recursos públicos y por tipos electorales. Comentate, por otro lado, que de acuerdo a la investigación que ya se inició, esta mujer utiliza también a su familia y la tiene metida con temas muy fuertes en la misma alcaldía,
y de estos recursos que ella utiliza para realizar este tipo de situaciones forma parte de una investigación a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lamentable hecho, pues, que fue videograbado y que quedó en evidencia, pero aquí lo importante es el caso de nepotismo, debido a que los funcionarios y las personas que participaron en este altercado, en esta trifulca, forman parte de la nómina de esta mujer, de esta persona que trabaja en la alcaldía Cuauhtémoc, que es titular, mejor dicho, de la alcaldía Cuauhtémoc. Finalmente te doy cuenta de que a pesar de que existen este tipo de situaciones y que quedaron perfectamente videograbadas y con evidencia, la funcionaria pública, la alcaldesa en Cuauhtémoc, se desmarca de estos hechos y advierte que son cosas aisladas y que continuará su agresiva administración en la alcaldía más importante de la capital de la República Mexicana. Así las cosas, desafortunadamente, decía la abuela, en la casa se cuecen habas y en la casa también acomaladas. Te mando un abrazo, que pases un excelente viernes y excelente fin de semana. Mi reporte, muy buenos días. Gracias, Luis Carlos Silva. Igualmente para ti, un saludo, un fuerte abrazo para todos ustedes quienes nos siguen hasta el centro de nuestro país. Venimos de regreso a Chiapas y no con muy buena información. Sin embargo, pues sí, las investigaciones se están realizando por parte de la Fiscalía General del Estado y en este caso me refiero a la carpeta de investigación conforme a protocolo de feminicidio por la muerte de una persona del sexo femenino registrado en el municipio de Tapachula. La tarde de este 4 de agosto se recibió el reporte por parte del Servicio de Emergencia C5 informando del hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino localizado en el dren pluvial del río Brisas del Cahuacán. Al arribar al lugar de los hechos, elementos de la Fiscalía General del Estado encontraron a Celestina N., quien dijo ser madre de la víctima, quien respondía al nombre de Adriana N., de tan solo 23 años de edad. Las investigaciones de este hecho serán atraídas por la Fiscalía contra Feminicidio, a fin de llevarlas a cabo con estricto apego al protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el estado de Chiapas. También en más acciones de la Fiscalía General del Estado y también en más información de la nota roja de La Verdad Impresa, le comento de esta que nos hicieron llegar porque ayer jueves justamente se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ferdi N. por el delito de homicidio en grado de tentativa cometido en agravio de persona del sexo masculino en el municipio de Suchiate, hace unos días, el 1 de agosto de este año. Elementos de la Policía Especializada harían cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el juez de control de Tapachula en contra de Ferdi N. El presunto responsable fue puesto a disposición del juez que lo reclama para que termine su situación jurídica en las próximas horas al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, el número 3, con sede en Tapachula. Y también se cumplimentó una orden de aprehensión en el municipio de Tapachula en contra de José María N. y Jorge N. por el delito de robo ejecutado con violencia cometido en agravio de la cadena comercial Oxxo SADCB. Elementos de la Policía Especializada de la Fiscalía dieron cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por el juzgado de control con sede en el municipio de Tapachula en contra de estas dos personas. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición del juez que lo reclama para que determine su situación jurídica al interior del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados, también de allá de Tapachula. En Mezcalapa, un operativo de seguridad y de emergencia se desplegó en la vía carretera que conecta a Ocosocuautla con Las Choapas, en el kilómetro 55 de esta ruta, porque usuarios reportaron el incendio de un vehículo. Personal de auxilio vial de Caminos y Puentes Federales llegaron hasta el lugar en donde confirmaron la denuncia de los automovilistas, informando que se trataba de una unidad tipo combi que estaba a la orilla de la carretera, siendo consumida por las llamas. Personal de emergencia atendió la situación, logrando acabar con el fuego, sin embargo, pues fue pérdida total de la unidad. Y además que había sido abandonada, hay que destacarlo. Autoridades detallaron que se desconoce el motivo, pero pues aparentemente se trató de una falla en el sistema eléctrico o tal vez también fue provocado. Las investigaciones están siguiendo su curso. Al lugar arribaron agentes de la Guardia Nacional pues para acordonar la zona y la autoridad correspondiente también para dar con el paradero del dueño de la unidad. Un aparatoso accidente
allá en Comitán. La falla mecánica de un vehículo particular fue presuntamente la causa de este aparatoso accidente que usted está viendo en su imagen. La gente que nos sigue en radio, se registró la tarde de ayer jueves en Comitán a eso de las 13 horas sobre la 11 calle Sur Poniente, cerca de la Palapa de los Morros. De acuerdo a los testigos, el chofer de la unidad roja modelo Civic con placas de circulación de Toluca empezó a dar giros sobre la avenida hasta chocar contra la unidad Altima con placas de circulación del estado de Chiapas. Como que tal vez sí, pues sí fue una falla mecánica o el chofer no controló la velocidad de un frenón fuerte, bueno, en fin. El chofer de la unidad roja quedó prensado y tuvo que ser rescatado por elementos de Protección Civil para ser llevado al Hospital General de Comitán y agentes de vialidad municipal se hicieron cargo del peritaje. Allá en Cintalapa, también ayer jueves, fue encontrado sin vida al interior de su domicilio una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad. Se desconocen los motivos que le orillaron a tomar la determinada decisión y una vez que el 911 tomó el hecho con el llamado de auxilio, las corporaciones llegaron al lugar confirmando que la persona ya no contaba con signos vitales. La asfixia mecánica fue la causa del deceso. Se acordonó el área para realizar las primeras diligencias. Y también ayer jueves, dentro del Panteón Municipal de Cintalapa, fue encontrada una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, tirado sobre una tumba y junto a él tenía un bote de herbicida que había ingerido. Se desconocen los motivos que le llevaron a ingerir este herbicida y terminar con su vida. Las corporaciones de auxilio llegaron al lugar de los hechos. Bueno, ya cambiando totalmente de tema y en más agradables, por cierto, allá en Tecpatán, con la participación de cafeticultores, el Instituto del Café, Comité Municipal de Cafeticultores de Tecpatán, Fundación Educando, autoridades responsables del programa Sembrando Vida y el Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas del INPI, ubicado en Copainalá, inauguraron la primera Expo Soque Café denominada Manos del Campo. Esto con sede en Tecpatán, repito. Fidel Gómez León, responsable del evento, expresó que tiene como objetivo visibilizar el trabajo de los cafeticultores de la zona y sobre todo impulsarlos desde los productores de café que fueron severamente afectados desde los años 80 por las erupciones del volcán Chichonal y hace 10 años que retomaron esta actividad. La inauguración la encabezó el presidente municipal de Tecpatán, Jorge Guzmán López, en la que afirmó que fortalecerá la producción a través de diversos apoyos a más de 400 productores de café para el próximo año. También remarcó que el municipio tiene mucho potencial para dar a conocer la producción del cacao, café, el ganado y el turismo, y ojalá que así sea. Con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos seguido durante esta semana. El día de hoy, viernes, Alan Sardaneta está en los controles de radio y Charly Solís, como siempre, haciendo magia en el switcher de Diario TV Multimedia. Muchísimas gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Pase un excelente fin de semana. Recuerde los cuidados sanitarios para evitar contagios por COVID-19. Y nos vemos el día lunes, 8 en punto de la mañana, aquí en AM Diario. Buenos días. Editorial de Diario de Chiapas. Ahora que la Secretaría de Relaciones Exteriores evaluó el trabajo de los consulados en Estados Unidos de Norteamérica, no fue sorpresa para nadie que en el análisis no aparezca el de Orlando, Florida, que finge dirigir el exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, a quien por donde quiera que se le busque, lo tachan de ser un improductivo. La Cancillería consagró y destacó el trabajo realizado en el primer semestre de este año a los consulados de Dallas, Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York. Como ven, no aparece en esta prestigiada lista el de Orlando, Florida. Es normal cuando en el antecedente como gobernador de Chiapas en el sexenio 2006-2012, Juan Sabines no gobernó, solo se dedicó a tomar la administración como el botín que los buscadores de tesoros añoran. Con sus programas Patito, la falta de respeto al pueblo de Chiapas fue evidente. En el consulado de Orlando, Florida, claro está,
recibe una beca que inició con Enrique Peña Nieto, a quien los indican de protegerlo, a pesar del robo descarado que hizo de los programas impulsados por el gobierno chiapaneco. Las mentiras de su gobierno, documentadas con pelos y señales en estas páginas del Rotativo y otros medios de comunicación, no han sido suficientes para enjuiciar a un sujeto que no solo se burló de Chiapas, sino que pisoteó su dignidad y además lo dejó en bancarrota. Si el consulado de Orlando no aumentó la cantidad de trámites atendidos en comparación a los años anteriores al 2022 y no aparece ni por error en la tramitología de la red consular mexicana en el mundo, es quizás, y lo más seguro, que su representante diplomático se encontraba la mayor parte del año en Acapulco, donde tiene varias casitas de interés social, disfrutando del sol, mar y una que otra bebida refrescante. Hoy, lo cuestionable no es que el cónsul de Orlando, Florida, no se acerque a los estándares de productividad, sino a 16 años de haber abandonado el poder, no haya nadie, ni siquiera AMLO, que lo llame a cuentas. También cabe la posibilidad que Marcelo Ebrard se blinde para que Sabines no busque treparse como chango, intentando pelarle los dientes al canciller para hacerse el gracioso y le sigan solapando sus irresponsabilidades. En español esto significa que el guiño que intentó darle Sabines a Marcelo Ebrard tirándose al suelo por él como su candidato a la presidencia de la República simplemente fue inapropiado.